Desde Mendoza, provincia cuyana de la República Argentina, a 1.300 kilómetros de la capital federal y en el camino a Chile desde la localidad de Punta de Vacas, se lleva a cabo la extraordinaria concentración de la secta religiosa Silo, donde se dice que se reencarnará a Cristo en la persona de Mario Luis Rodríguez. No es la espiritualidad de la superstición, no es la espiritualidad de la intolerancia, no es la espiritualidad del dogma, no es la espiritualidad de la violencia religiosa, es la espiritualidad que ha despertado de su profundo sueño para nutrir nuevamente a los seres humanos en sus mejores aspiraciones. Hay un tema que yo he estado estudiando que se llama la era axial, que son los filósofos estudiosos que se ponen a estudiar estos siglos donde surgen los grandes, ¿no? Los poetas, el Buda, las cosas de los hindúes. Y estos mismos estudiosos hablan de que tiene que venir una nueva era y ellos lo intuyen, pero lo que pasa es que no saben cómo va a ser, ni quién va a venir, ni cómo. Entonces, claro, si a un tipo de estos le decís, mira, ha venido un señor de Sudamérica, no sé cuánto, y puede ser, mejor si... Y es así. Viene de un rinconcito del universo, donde menos se espera, para que sea una cosa nueva, genuina, auténtica y profunda, ¿me entiendes? No pedacitos eclécticos de aquí y de allá. Mario Luis Rodríguez Cobos nació el 6 de enero de 1938, en Godoy Cruz, provincia de Mendoza. Su padre, Rafael Rodríguez, era enólogo y presidente de las bodegas Giol. María Luisa Cobos, su madre, era pianista. ¿Cómo fue su infancia? Normal. ¿Triste? No, afortunada. Durante su infancia, Mario no pronunciaba palabra alguna. Un día, a los 4 años, su voz se desató. Empieza a interesarse en todo tipo de deportes y la contemplación de la naturaleza. A los 8 años se convierte en el primer niño en escalar el Cerro El Plata. Hizo la secundaria con los hermanos maristas. Su elevado carisma y una temprana habilidad para movilizar personas lo llevaron a presidir la Acción Católica de la Juventud. Recorrió las villas mendocinas. Intentaba adaptar pasajes del Evangelio a la mísera realidad de los pobladores, pero pronto pudo comprobar que esto no ayudaba. Al terminar su bachillerato recibe 4 distinciones, medalla de religión y trofeos al mejor gimnasta, al mejor ajedrecista y al campeón de pelota. Empezó a arrancar a los 15, 16 años, tenía unas construcciones escritas monumentales. ¿Viste? Un chico de 17, 18 años no puede escribir esto. Tiene uno que escribió a los 18 años que se llama Ética Existencial. Es como un tipo escribe esto a los 18 años. Bueno, él lo escribía. Por lo largo de sus brazos lo bautizaron Araña. El pie plano lo salvó del servicio militar y lo introdujo en el oficio familiar, la fabricación de licor. Teníamos una alcoholera familiar y demás, pero que hacía sus cositas, vendía farmacias, vendía a distintos lados. Silo, después de tener una educación con los hermanos maristas, decide explorar un poco el terreno universitario. En el terreno de la leyenda se habla de clases magistrales suyas en el aula magna, aparentemente por el despliegue de conocimientos que él llegaba a hacer durante esos momentos. Se habla de profesores sorprendidos también. Así como llega, se va, después de ese periodo, dice algo así como ya di lo que podía dar y bueno, decide seguir su camino hacia otras direcciones. Usted de joven me contaba que empezó a viajar. Yo debo haber tenido 19 años, algo así. Uh-huh. Y entonces me largué a lo más inmediato, a lo más contiguo, a Chile. Y de Chile empecé a subir por la puna de Atacama, casi, y seguí hasta Perú. Y empecé a tomar camioncitos, ese tipo de cosas, y llegué a Colombia, bien. Después me fui a Europa. Me quedé particularmente en Nápoles. Lo que dice nuevamente la leyenda, de alguna manera, es que él permanece 10 días en una escuela mística que se llama Tathagata, en la que se inicia en determinadas cuestiones vinculadas al misticismo
no muy especificadas. ¿Usted estuvo en el sur de Italia? Sí, estuve de pasado, unos pocos días. Tuve algún contacto con gente ocupada y preocupada por su desarrollo personal. Creo que fue un contacto fecundo, pero no los puedo considerar como maestros y no puedo hablar de que se trate de una institución de la cual dependo, ni cosa semejante. El episodio es importante porque es ahí donde él supuestamente recibe el nombre Silo, retomando un capítulo del Génesis, el 49, en el que se dice que en torno a una figura conocida como Silo, con H al final, se congregarán los pueblos. Esta versión está documentada en la revista Así. Aparentemente él se lo dijo a ellos en ese momento. Versión que con el tiempo fue tratando de diluir un poco, diciendo que más bien a él le decían Silo porque se parecía a un silo agrario, porque era alto y alargado. ¿Usted no se llama Silo? No, claro no. Es un seudónimo, ese fue formando, yo creo, en la época en que hacía gimnasia. ¿Pero qué, de dónde sale? Ese es por la forma alargada, desgarbada. De los silos de cerealeros. Claro, claro. Y ese serías vos, una especie de personaje que podría salir volando. Porque... Sí, podría. ¿Y le gustó esto a usted, el silo? Sí. Por primera vez en la historia, una generación de algún modo aparece y se manifiesta. De distintas maneras, pero siempre con una especie de cosa de rebelión. Había un no acuerdo con el mundo que habían pintado. Una década que, en donde la juventud explotó de pronto en distintas partes del mundo. En ese momento no podemos hablar de siloísmo. Ni siquiera tenía nombre de movimiento. Se llamaba La Cosa. En 1962, Silo empieza a formar grupos de estudio en Mendoza. Eran grupos que estudiaban qué pasaba con uno, qué pasaba con el medio inmediato, qué pasaba con la situación mundial. Nos abocábamos a eso, pero cuando hablo de grupos, hablo de, qué sé yo, de siete personas que se reúnen en un garaje. Era lo que hacíamos. Él empieza en un país periférico, e incluso en una ciudad periférica, porque no es en la capital de Argentina. Empieza él personalmente a interesar a gente en el asunto. Uno advertía inmediatamente que estaba frente a alguien distinto, distinto en su modo, en su estilo incluso, en su estilo personal. Luego eso se empezó a organizar y tener un poquito de estructuración, de organización. Y surgió Cronos. ¿Cuáles son los objetivos de su prédica? La pacificación, la no violencia, el amor, la paz y la explicación de las posibilidades del despertar. Los objetivos que planteó Silo fueron siempre los mismos y se mantuvieron hasta hoy, que es la transformación simultánea del individuo y de la sociedad. Esos conceptos en los 60 eran un tanto abstractos. Los conceptos de simultaneidad, los conceptos incluso de fracaso. Digamos, salir de las ilusiones provisorias, de los sentidos provisorios. Ese es el sentido que el negro da al fracaso. El fracaso de esas ilusiones vanas. ¿Cuál es su máxima aspiración, Silo? La realización interior, pero... ¿De quién? Suya, por supuesto, pero esto ya es tan usada, esta frase, que ya ha perdido todo sentido, ¿no es cierto? A mayor trabajo interno, mayor exigencia a el trabajo en el mundo. O sea, que lo nuestro vaya hacia el mundo, que lo nuestro siempre termine en otros. Era persona a persona la comunicación con la gente. Se trabajaba de modo muy vistoso, llamando la atención para que se notara. Sí, uno iba, por ejemplo, iba a difundir, conversaba con la gente, pero uno podía entrar a un bar y hablar con la gente y empezar a explicarle qué era esto, el siloísmo. Y le preguntábamos si estaba conforme con su vida, si qué pensaba sobre el sentido de la vida, si alguien encontró el sentido de su vida. Bueno, en fin, preguntas que tenían que ver con los temas que nosotros estábamos tratando, sobre todo, porque en la primera etapa se hizo mucho hincapié en la transformación del ser humano. Bueno, se trataba de simplemente sumar, hacer un evento, miles de personas y al otro día se fueran a su casa, sino que eso tuviera proceso. Y trabajábamos básicamente reuniones, retiros de un mes o de dos meses y retiros de 5, 6, 7 meses. Los retiros que hace Silo por el interior van ganando adeptos y también van ganando repercusión, un poco por lo poco que llegaba a saberse del perfil de esos retiros, que muchas veces incluían
exigencias físicas y psíquicas fuertes para quienes participaban de ellos y chocantes para quienes los miraban desde afuera. Y luego viene el retiro largo de Jujuy, ¿cierto? Y ahí se está en total 9 meses. Cuando termina ese retiro, hay un ataque. La gente ametralló la casa que se había construido en un gesto así casi de barbarie, ¿no? Y dijeron, bueno, hemos sepultado otro grupo indeseable o alguna cosa así. En aquella época ese grupo juvenil comenzó a hacer sus estudios y al poco tiempo ya se encontró confrontando con el poder establecido. Un tema recurrente en la historia nuestra ha sido lo que podríamos decir las acusaciones. De todo se nos ha acusado. ¿Qué haces ahí? ¿En qué estás metido? No te metas, ¿me entiendes? Entonces, eso hoy que es tan débil, como si hubieran tantas opciones interesantes, en aquella época había que contrarrestarlo, ¿no? Y el siloísmo, de alguna manera, también es una doctrina que derrumba muchas creencias. Entonces, eso complica las cosas porque las creencias son algo que están agarradas con cemento armado en la gente. Luego vino la época de Onganía, mucha confrontación, mucha persecución y, claro, mucha gente nuestra detenida. La dirección de inteligencia de la bonaerense les hace un seguimiento durante 8 años. A raíz de los informes resulta bastante obvio que se les hace un proceso de observación bastante prolongado y eso se filtra a la prensa. Por ejemplo, se dice que no son barbudos quienes participaban de esos retiros, pero que al mismo tiempo estaban en una finca que se parece a la de Boris Karloff. Se juega un poco con lo que se sabía y lo que había que completar desde la ficción. Para los de la izquierda, nosotros éramos como agentes de la CIA. Para los de la derecha, imagínate. Había mucha distorsión de lo que se planteaba. No se entendía bien qué es lo que buscábamos y lo que queríamos. Mucha gente adhirió al movimiento. Por supuesto que en aquella época se dijo que eran hippies. Claro, si lo mal visto era el hippismo, eran hippies. El hippismo en realidad nunca participó de nuestras cosas. No lo entendió. En realidad no hemos visto que haya simpatizado mucha gente nunca. En el 68, ya veo que en la Politécnica de Roma, en la Universidad del Cairo, finalmente en París, y no al comienzo, ahí veo explotar esa dialéctica generacional que simplemente había visto en pequeños círculos y todo aquello ahora tomaba un carácter psicosocial. ¿De qué vivió usted, Silo? Bueno, he sido gerente hasta de una alcoholera hasta el 1 de enero de este año, cuando me retiré a la montaña en Punta de Vaca. El 1 de enero de 1969, Silo dejó la vida cómoda de ciudad para iniciar su peregrinación a la montaña. Quería meditar sobre el destino de su creación. En la ladera de una vertiente construye una ermita de piedras de 3x3, con techo bajo, una cama, 2 cajones y una lámpara de querosén. Pero al retirarse, el objetivo era llevar a una cantidad de gente a comprender y a seguir su manera de pensar. De ninguna manera. Al retirarme, trataba de poner las cosas en orden. Él quería imprimirle un fuerte carácter de experiencia interna a todo lo que estaba preparando y presentando. Él necesitaba también un hito biográfico, porque él se desarrolla en la ciudad, en la facultad, ¿me entiendes? En lugares cotidianos. Entonces él tiene que dar un corte y decir, no, esto es de otro plano. Prueba de ello es que es ahí donde él hace los bocetos de la mirada interna, que va a ser a la larga el libro fundamental, el escrito fundamental. La mirada interna para mí es la mejor pregunta que uno puede hacerse. ¿Quién mira al que mira? Lo que va a encontrar es ese sí mismo, esa cosa más profunda, no el yo, sino algo más allá del yo. Aquí se cuenta cómo al sinsentido de la vida se lo convierte en sentido y plenitud. Aquí se habla de la revelación interior a la que llega todo aquel que cuidadosamente medita en humilde búsqueda. Ahí se manifiesta otro tipo de realidad. Uno cree que la realidad es esto y a veces uno intuye, tiene sus intuiciones,
de que hay otro tipo de realidad. Y cuando viene el 69, ahí esto sale al mundo. Cuando un montón de gente amiga se acerca a uno a decirle, ¿por qué no hablas para nosotros? Creo que por razones de buena educación debe hablarse para aquellos que piden. ¿Usted lo hizo por educación? Bueno, en gran medida, como ahora lo hago para usted. Nos envía un telegrama. Dice, los espero para conversar de la posibilidad de hacer un acto público. A partir de ese momento nos damos funciones, nos organizamos, unos se encargan de unas cosas, otros de otras. Trabajamos en la difusión. Entonces pintamos consignas en torno a Silo. Silo es bueno, Silo es Cristo, ponían otros. Silo el Mesías, Silo es bueno, Silo es malo. Alrededor de ese eje se hizo una difusión muy novedosa. En muchas paredes de Buenos Aires leemos siga Silo, vea Silo, lea Silo. Ahora estamos con Silo. Silo, ¿por qué la gente debe seguirlo? Al contrario, no debe seguirme. Yo creo que hay una equivocada propaganda en ese sentido, ya que en toda ocasión hablo de que no hay maestro en estas cuestiones más que uno mismo y para uno mismo. La charla que dio en los Andes, Silo, en mayo de 1969, tuvo una característica muy peculiar, primero porque él no decidió dar esa charla en la montaña. A él lo llevaron, lo obligaron porque le prohibieron dar esa charla en la ciudad. Por lo tanto, la persecución policial de aquella época transformó un hecho que hubiera podido ser absolutamente irrelevante en un hecho histórico. Consultamos al gobierno. No podríamos hacer un acto público, pero ¿cómo se le ocurre? ¡Retírense de acá! Bueno. Era la dictadura Onganía. Claro. Estaban prohibidas las manifestaciones. Claro, claro. A lo mejor podemos reunirnos en la montaña, en un lugar donde los amigos van a comer asados, donde... Ah, si quieren hablar ahí, háblenle a las piedras, dije. Ah, bueno. Y eso hicimos. Le hablamos a las piedras. Y ahí empezó la fiesta. Y por eso hoy hay algunos que dicen, cuando vaya a Punta de Vaca, hay que escuchar a las piedras. Que me ha parecido sorprendente. No vaya a ser que te digan algo. Si has venido a escuchar un hombre de quien se supone se transmite la sabiduría, has equivocado el camino porque la sabiduría no se transmite por medio de libros ni de arengas. La sabiduría está en el fondo de tu conciencia como el amor está en el fondo de tu corazón. Si has venido empujado por los calumniadores y los hipócritas a escuchar a este hombre, a fin de que lo que escuchas te sirva luego como argumento en contra de él, has equivocado el camino, porque este hombre no está aquí para pedirte nada, ni para usarte, porque no te necesita. La arenga se llamó la curación del sufrimiento. Silo planteó que el dolor es físico y depende del avance de la ciencia, de la justicia, de la organización social. Y el sufrimiento es mental, y es posible superarlo llevando una vida coherente, sin contradicciones. Ese tipo de sufrimiento, que es un sufrimiento estrictamente de tu mente, retrocede frente a la fe, frente a la alegría de vivir, frente al amor. La arenga también abarcó temas como el sentido de la vida, el deseo y el placer, y la violencia. No creas que hablo de violencia refiriéndome solamente al hecho armado de la guerra, es de violencia física. Hay una violencia económica, hay además una violencia racial, hay una violencia religiosa. Este mundo está por estallar. El discurso del 4 de mayo de 1969 también fue un discurso político. El contenido de ese discurso era esencialmente revolucionario en un sentido claramente político, porque hablaba de cosas que pasaron inmediatamente después, como el cordobazo. Y eso no aparecía reflejado en la prensa de la época. Hermano mío, cumple con mandatos simples. Lleva la paz en ti y llévala a los demás. Considerado por algunos como el fenómeno religioso, místico o político más insólito de este tiempo. ¿Quién es Silo?
es un mendocino de 31 años que predica la no violencia. Y en torno de su pensamiento se han nucleado 80.000 jóvenes de toda América. Los grupos siloístas se están organizando en el Movimiento de Liberación Interior para difundir un nuevo estado de conciencia. Su objetivo inmediato es que los hombres y mujeres tomen conciencia de las limitaciones a las que están sometidos, propagando la doctrina del despertar, de la no violencia y de la hermandad. Hoy recordamos a esa charla que dio en los Andes como el sermón de la montaña, con una... tiene una intención claramente peyorativa, ¿no? Porque se quería en ese momento instalar la imagen del gurú loco, ¿no? No, de un tipo que tenía ideas acerca de la transformación humana diferentes de las que predominaban en aquel momento. La prensa era muy agresiva, muy torpe y muy absurda. ¿Por qué permitió que se lo presentara a la sociedad argentina como el Mesías? Yo creo que se ha intentado perjudicarnos con esa imagen. Publicitariamente hablando, no parece que fuera una imagen muy positiva. Silo intenta hacer una arenga en una propiedad privada a 20 kilómetros de San Salvador de Jujuy, un lugar conocido como Yala, pero la policía impide el acto. Silo, ¿usted se considera un fracasado? En gran medida, sí. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque no puedo llevar adelante la prédica que me he propuesto, merced al tipo de prohibiciones públicas que todos conocemos. Y después se impidieron las distintas presentaciones que Silo intentó en Córdoba, en un barrio obrero, el barrio Yapeyú. Tampoco se pudo hacer. Ibas al lugar y te encontraron que estaba la policía ya ocupando. Silo, usted ha venido a Buenos Aires exactamente con qué objetivo. Bueno, he venido invitado por mis amigos para hablar el 31 de octubre a las 19 en Plaza 11. Pienso que este va a ser el último intento. Fuimos a Plaza 11 en Buenos Aires, la misma historia. Y ahí tuvimos que correr porque vino la policía y fue una cosa grosera, como siempre. En 1969, en Jujuy, en Córdoba y en Buenos Aires, hubo gases y detenidos, pero no conferencia. Esa ha sido una constante de las presentaciones públicas de Silo. Represión o intento de ocultamiento, o ambas circunstancias. Un oficial de policía hace su aparición en la puerta donde Silo dictó su conferencia de prensa. ¿Me permite por qué la actuación policial oficial? Bueno, por la explosión que se escuchó, nada más. ¿Nada más que por eso? Nada más. Como era un movimiento inclasificable, tanto la derecha como la izquierda lo consideraron un enemigo potencial. ¿Por qué? No sabían de qué se trataba. Entonces la ignorancia, hija directa del prejuicio, hizo posible que se unieran desde la Unidad Popular de Chile a la derecha más reaccionaria en contra de esta misma agrupación que estaba formada por centenares de personas. Eran los momentos iniciales, ¿no?, del movimiento en Chile. Las ideas de él, incluso hoy, cuestionan fuertemente el sistema, los valores del sistema, en realidad. ¿Su relación con la Santa Iglesia Católica cómo es? No es buena. Mi punto de vista es que siempre la Iglesia Católica ha estado detrás, criticando a los militares. No, este señor no nos conviene, esta prédica no nos viene bien. ¿Qué decían de ustedes? Y nosotros seríamos una secta para ellos, una secta satánica o cosa por el estilo. ¿Satánica? Está jodido. Claro, 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 satánica. Me parece, por las cosas que he leído de él, sobre él, que he podido escuchar, poco comprensible para nuestra mentalidad, quizás vinculado al pensamiento esotérico de las sectas esotéricas, gnósticas. ¿Es usted sectario? ¿Ha sido sectario? Yo recuerdo que Silo se presentó en un principio como una reencarnación de Jesucristo, como el Salvador. Parecía que formaba usted parte, sí. Era la cabeza visible de una secta religiosa. ¿Usted considera o lo ve como una secta el siloísmo? Yo creo que sí. Dios es algo no seguro, mucho menos seguro es todavía que alguien utilice a los dioses para imponer cosas. Siempre ha sido no violento, toda su propuesta ha sido no violenta. Nosotros hemos sido no violentos en una época muy turbulenta acá en Argentina.
Y yo recuerdo un primer movimiento político que este hombre formó en la década del 70, creo que se llamaba Poder Joven. Sí, sí. Queda raro hablar de Poder Joven a esta edad, ¿no? Pero podemos decir que nosotros somos la línea fundadora del Poder Joven. Cuando se hablaba de revolución, se hablaba de un concepto más amplio de revolución. Una revolución interna, social, cultural, psíquica. Es decir, la revolución triple. La revolución política, cultural y psicológica. En 1971 hicimos un partido, Cronos, y que fue rechazado por la justicia electoral. Que en algún momento se habló de que atentábamos contra el ser nacional, ser con mayúsculas. Uh-huh. El ser nacional, y nosotros mirábamos. Bueno, eso se le dijeron a todo el mundo. Claro, nosotros buscábamos cuál era el ser nacional. Era un problema para nosotros poder saber en qué estábamos. Espero que todos seamos capaces de escribir una página más para señalar que Chile tiene su propia voluntad creadora y su noble decisión de hacer cada vez más grande la patria. En Chile, por ejemplo, hicieron sus verdaderos campos de concentración y metieron gente nuestra en Pisagua, en el norte de Chile. A mí me metieron preso 17 veces. ¿Iba preso por qué? Y por desorden público. Ajá. Bueno, a principios de los 70 la organización entra más allá de las persecuciones que se venían haciendo o de los seguimientos que se venían haciendo, entra ya en una lista negra de lo que es el tercer peronismo, en particular la mirada de López Rega, que los indica como una organización prohibida. Cuando López Rega tenía en sus manos prácticamente la suma del poder, en una reunión con 500 amigos, en la Casa Suiza fuimos 500 detenidos, lo cual es un escándalo. ¿En qué cabeza puede caber que en medio de una conferencia aparezcan unos tíos llenos de ametralladoras y metan a 500 presos por estar en la conferencia? Así que la cosa es complicada, como lo ven ellos, o como lo vieron ellos. En esas épocas, a ver qué época era, 1975, ametrallaron a dos de los nuestros en plena vía pública, en la calle, a la luz del día, un joven de 25 años que en ese momento rendía su última materia de derecho, y otro más de 27, pues así. Simplemente, pues fueron barridos. Así que cárceles, persecuciones. Es una larga historia de persecución, pero fea. A veces he captado un pensamiento lejano. A veces he descrito lugares que nunca visité. A veces he contado con exactitud lo sucedido en mi ausencia. A veces una alegría inmensa me ha sobrecogido. A veces una comprensión total me ha invadido. A veces una comunión perfecta con todo me ha extasiado. A veces he roto mis ensueños y he visto la realidad de un modo nuevo. A veces he reconocido como visto nuevamente algo que veía por primera vez. Ya nos habíamos metido en las montañas, habíamos ido a la selva, entonces ahora buscamos un lugar llano, plano, el centro del país, en Córdoba, donde instalamos un centro de trabajo. En una casa, en un lugar muy particular, llamado Sal si puedes, se hizo un retiro que también hizo de algún modo historia. Allí por primera vez se habló de lo que eran las disciplinas y los oficios. Y eso terminó al final, después de los trabajos, terminó también mal. Por el contexto social, cada vez que llegaba una camada nueva y salía la anterior, nos metían presos. Esto pasaba cada 15 días. Y ya ahí en febrero hubo un problema. Los sindicalistas entraron en la época de las Tres Hayas, año 75. Amenazaron con armas, ataron, incluso privaron de la libertad a dos compañeros que se habían demorado en irse. Una señal importante para decir esto ya no puede continuar por motivos